no vino Lali. Ah, mira. Ay, Leo, yo soy fanática de Lali. Y estaba trabajando en una tira, no me acuerdo en qué tira. Y digo, bueno, en algún momento lo voy a tener en el programa, y se lo voy a decir. Porque es excelente actriz, porque la vi bailar, que baila re bien. Y ahora, como cantante solista, dice, yo me voy a dedicar a la música. Es un placer tener en Sarasa a Lali Espósito. Éramos tan jóvenes en esa época que estaba describiendo. ¿Qué haces, Lali? ¡Qué chiquita! Sí, te soy bajita. Es chiquita. Para mí es alta, no jodas. Claro. Vos y yo estamos bien. Sí, estamos muy bien. Y se vino con los tacos. ¿Cuánto medís, Lali? Es necesario hablar de estas cosas. Yo te voy a decir, ¿qué? 1.50 y pico, y ese y pico es mi ego. Puede ser y 59 y 51. Te entiendo. Ah, ¿cómo decir y pico? Superar el metro y medio es hermoso. Es hermoso. Mi productora, que le decimos la chiquita, que si girás la vas a ver y te vas a dar cuenta porque le decimos la chiquita, dice, ¿cuál es el problema? Es cierto, porque las que son bajitas se ponen tacos. ¿Vos pensás que yo soy una persona alta? Ya. 1.63. Me saco los tacos y soy petisita. Las que somos petizas poniéndonos tacos, llegamos a ser altas, chicas, en algún momento. Sí, es que el taco alta te no soluciona tiene la vida. ¿La alta cómo hace? Alta no puede ser petiza. Guarda con eso. Tenemos muchas ventajas. Mal, siempre todos los hombres te quedan bien. Sí, tal cual. Bueno, pero eso por otros temas. Igualmente, te digo algo. El hombre prefiere a la chiquita. Totalmente. ¿No? El ventilador y... Porque es más menudita. Bueno, es como más manuable. No sé de qué está hablando. Es más linda la chiquitita. Somos más manuables. Claro. Manuables, no sé cómo decirse. Maleables. No importa, acá igual ninguno sabe hablar, así que no te preocupes. Bueno, vamos a estar charlando de toda la carrera de Lali, porque pese a que es muy... 22 años tenés, ¿no, Lali? Dos. El loco. Pese a que tiene 22 años... La piba empezó desde los 7, ¿entendés? Tiene una carrera súper extensa. Pero ahora como cantante, solista, dijiste... ¿Vos podés creer? Sí, me la mandé. Sí. Me la mandé porque era algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, de verdad. Desde chica que tengo un acercamiento con la música, pero siempre del lado de la actuación. Claro. Con Chris, viste que es un 360 donde uno canta, baila, actúa, viaja, es como un todo. Sí. Y siempre me imaginaba el momento en el que yo haga mi propia música o cómo sería... mi propia música, qué estilo, qué me gusta bailar, entonces qué me gustaría cantar. Tuve un proceso así de imaginar y de soñar, hasta que terminamos de hacer Teen Angels, hicimos la despedida, que fue como los chachaleros, tuvimos 17 eterna. Años despidiéndonos. Tuvimos a Malena con el derecho a réplica. ¿Cuándo se terminó? Basta de afanar con la despedida, basta. Bueno, estuvimos mucho tiempo... Pero por suerte nos pedían de muchas provincias. Escuchamos una cosa. No, yo también hubiese despedido así, pero bueno. Claro. Y cuando terminó ese proyecto dije, me parece que es el momento. Estaba con las pilas así recargadas para hacer otra cosa. Y me puse a trabajar con unos amigos músicos. Y enseguida pegamos la onda de lo que queríamos hacer. Me escucharon... Es muy raro porque si bien uno hace música para que otro la escuche, nuestra intención era hacer lo que teníamos ganas de hacer, que a veces capaz no va con lo que tiene que sonar en una radio teen. Claro. Pero bueno, fue un desafío. Ah, pero entonces va a un público teen la música. No, va al público que quieras que vaya. Nosotros queremos que vaya a quien le guste escuchar música sin importar su edad. Pero de verdad está pensado así. Está bien, pero calculo que hiciste como un estudio de mercado diciendo, bueno, este tipo de música va más para... No. Es la música que a mí me gusta escuchar. Es el estilo que a mí me gusta bailar, es la música que con la que yo pienso la puesta en escena del espectáculo. De hecho, en el show hay mil sorpresas de canciones que no necesariamente son bases mías, son cosas que hicieron los músicos para el vivo, que no están en mi disco, eso quiero decir. ¿Compones vos las canciones? Sí, entonces fue un proceso, estuve un año y 3 meses para hacer el disco, mucho tiempo. Sí. Pero porque primero que estaba haciendo tele y se complica mucho porque... Estaba ahí 10 horas metida en el estudio. Claro. Claro, salía y grababa a la noche y a la madrugada. Bueno, pero viste que un calamaro te dice que mientras viaja, no sé qué tipo de viaje, pero escribe, claro. Músicos que escriben en los aviones, sí, ¿viste? Sí, sí. O están tomando un café y se les baja la letra. Yo tengo algo letra. Que es más grave, que es que me despierto en medio de la noche y me pongo a escribir. Ah, mira. Como un rapto de locura. Bien. ¿Y cómo podés definir tu música? Mi música es... arriesgada para mí, para mi visión, porque te repito, no es algo que estamos tan acostumbrados a escuchar, pequeñas fusiones que tienen las canciones, ¿no? Acá estamos escuchando, ¿cómo se llama esta canción? No escucho. Escuchas, ahí.
A bailar. A bailar, sí, a bailar es la más agradable, digamos, para el oído del joven. Decidimos en la majitera. En la majitera, decidimos salir con esa porque todas las que venían después nos parecían un poco agresivas para el poco tiempo que hacía que yo había terminado de hacer los teens. Y decíamos, me van a putear, ¿viste? Así, ¿por qué? Y no sé, estaba ese miedo de que, por supuesto, quien iba a buscar esta música primero iba a ser el fan que acompañó todo el proceso, claro, de Teen Angels. Y si bien mi deseo, que por suerte está pasando, de hecho me estoy sorprendiendo con eso, gente que no tenía idea de lo que nosotros hacíamos antes con los chicos, me dijeron, che, escuché un poco de lo que vos estás haciendo ahora, como que me gustó eso. Pero sí, el segundo tema que sacamos, que es Asesina, es más agresivo en lo musical y en la letra y en todo. Entonces, nos parecía mucho más agradable la bailar, que es más más festivo y más... Más popera. Claro, tiene así, es como un dance pop divertido. Y después se va poniendo un poquitito más heavy en cuanto a sonido fuerte, ¿no? No en cuanto a... El disco lo lanzás ahora dentro de poco. 21 de marzo. El 21 de marzo en la Argentina y para Latinoamérica, porque yo pienso que esto en Latinoamérica explota. En principio es en todo el país, en las disquerías de todo el país. Acá me pasa, yo tengo un informado. Novedad de último momento. Ahora le vamos a chiviar todo de igual. No veo encima. Ah, acá las fechas, porque yo soy como una abuelita. Parece que se agregó a último momento un nuevo show. No, 21 de marzo sale el disco en todo el país. Creemos que en países limítrofes también, sí, se está trabajando para eso. No se olviden que es un proyecto independiente, entonces todo cuesta un poquitito más. Claro. La llegada y la... Sí. Así que hoy la red social es una gran amiga. Obvio. Y la amamos. Bueno, hay músicos que, viste, uno puede que... difundir más fácil. Hay músicos que dicen, bueno, primero lo lanzo por medio de la web, ¿viste? En forma gratuita. Claro, yo lo hice así. Lo hiciste así, claro. ¿Viste? Claro. Armé una web y en mi web puse directamente el primer tema que sacamos, A Bailar. Subimos el videoclip a YouTube, a un canal propio de YouTube, sí, de Lali Música, y después lo pidió iTunes, lo pidió Deezer, o sea, hizo como un ruido que estuvo buenísimo, pero en principio fue bueno, dentro de nuestras redes sociales y de nuestras páginas lo ponemos. Empecé por atrás, porque conocemos a Lali Spot. No, no, que sonó feo. No. La verdad que sonó feo. No, arranqué al revés, Alejandra. Arranqué al revés porque conocemos a Lali Espósito de ahora, del 2014. Pero vamos a ir para atrás, de cómo llega a ser esta cantante, esta compositora, a sacar este disco, por qué llega. ¿Es una chica de barrio, la esposa? Me acabo de enterar que viviste en Banfield, en mi barrio. Ahora vamos a estar charlando. ¿Y en Parque Patricios? Porque los Patricios nací y me crié hasta mis 13 años. Vamos a hablar de esto y mucho más con Santiago, Malena. Lali Espósito, hoy hace Sarasa con nosotros. Ay, Candela, contente, qué divina, gracias. Pero, ¿dijo de dónde era? No escuché. No dijo de dónde era Candela, ni cuántos años tenía, pero... ¿Provocas esto? ¿Qué sé yo? No sé, es raro, de verdad es raro para uno, ¿eh? A mí siempre me pasó que es muy fácil vivirlo cuando estás escudado por el mundo de un programa juvenil exitoso o de una productora como Cris Morena. Siempre está como justificado que eso pase porque eso tiene que pasar. Claro. O sea, el joven tiene que amarte y amar el programa. Delatrarte y... Claro, y entonces siempre estábamos como resguardados por los nombres de los personajes o por la historia. Que me pase ahora con mi nombre y con mi disco, con otras cosas que hago ya como un ser individual más allá del mundo juvenil, parece rarísimo. Lo recibo como lo que es, una sorpresa para mí. Candela, gracias, y todas las candelas que hay por ahí que me dejan esos mensajes, la verdad que siempre en Twitter y en las redes sociales, que es el medio de comunicación que nosotros tenemos para... Y aparte los niños son tan puros, ¿viste? Que es mal, así, o le llegás o no, ¿viste? No hay término medio para... Los niños son para puros, el adolescente es intenso y... ¡Claro! Hablando de adolescente intenso, después te voy a preguntar si hay alguna anécdota con... Porque hoy estamos hablando de cuando uno se enamora o fantasea con algún profesor, ¿viste? Y digo, en tu lugar, y vos siendo chica, ¿cuánto adolescente caliente tener al lado? Dios mío, que te ha pasado historias de... No te creas, ¿eh? ¡Palala! Te juro. ¿Pero vos decís otro conmigo? Claro, no vos no. Con... Yo sé que ahora estás enamorada, pero todo. No es por eso que te lo digo, ¿no? se arrugan, al contrario. Todo lo contrario de lo que la gente piensa. Ay, lo que me pasa a mí. Te juro que... No, te juro, se arrugan. Hay algo como que piensan que una, no sé, es de otro planeta, ¿viste? Claro. Y tienen miedo o piensan que no, que vos en realidad te vas a fijar en... ¿Qué me va a dar bola esta mina? Claro.
Y nada que ver, obvio que sí. Nada que ver. Pero bueno, a veces te hablo de chicos grandes, no solo adolescentes. Sí, sí, sí. Que sí, que se asustan con la situación y no, sí. No. Igual tienen... mucho tiempo sola no estuviste. Bueno, no, tuve un momento en el medio entre un novio y otro, pero... 5 minutos. Fueron 2 días y medio. Por Lali Espósito, a César Asá. 99.9 y vos. La 100. Soy Juan de La Plata, tengo 11 años y quería que me saludes porque nunca te vi personalmente, pero te quiero decir que tengo toda mi pieza llena de póster tuyos. Bueno, te amo. Un beso. Esa vocecita. En un par de años más, ya con 13, es lo que hace esos póster, ¿no? Guarda, señor. Juan Pedro Cases dice, la amo. Dice, mándale besos, la amo. Y después por Twitter, tengo un Fernando Quinto. Frente a ustedes está la próxima Madonna, sépanlo, gran persona. Juro que no le pagué. No le tiré una guita. No hay guita. Gracias. Vos sabés que lo tenemos a Santiago Calzaro Tumpi de barrio, de Villa Ortúzar, en este caso. Claro. Y él tira tips de lo que tiene que tener un pibe de barrio. Y vos, siendo una chica de Banfield y de Parque Patricios, sin duda conocés lo que es un pibe de barrio. Vos sabés que estuvimos charlando fuera de aire con Lali. Ella tiene una teoría. Ella dice que está mal decir soy de barrio. Mal. Si vos sos de barrio, no lo decís. Total. Se da cuenta uno. Es como, bueno, en general en la vida decir yo soy... No, bueno, en realidad yo siempre... Ponerse uno siempre, ¿viste? La gente que se autodefine... Ojo, el autobombo. El autobombo, duda. Si lo sos, lo demostrás naturalmente, no lo decís. Uno es lo que muestra, chicos, basta. O sea, que si vos tenés barrio, se notan tus acciones, en tus valores, en tu manera de actuar, de cómo sos como compañero en cualquier laburo. Eso se ve. Pero yo te puedo decir, hola, ¿qué tal, Mariana? Yo soy de barrio. ¿Viste? Claro, no, pero en una conversación yo lo veo a Ventura, por ejemplo. Ventura te tira guarda. Te aclara mucho que te va. Claro, yo soy de Lanús, ¿viste? Sí. Y los pibes en Lanús nos juntamos en la esquina y también. Pero eso lo hace de calentón, de soy de Lanús y te voy a cagar a trompa. Ahí lo pero, hace. No, pero clara, ¿entendés? Soy de barrio y los pibes de barrio somos calentones. Real, te dice, yo soy de Munro. Sí, hace 20 años vivías en Munro. Ahora vivís en otro barrio. No sos más de barrio. Claro. El pibe de barrio se da un fenómeno. Se da un fenómeno con el pibe de barrio muy particular a la hora de hablar del asado. No sé por qué el pibe de barrio te habla del asado en diminutivo. ¿Comemos un asadito? ¿Pedimos unas achuritas? ¿Descongelamos una tapita de asado? El diminutivo es adiós para siempre. ¿Es mal. Adiós para siempre? Mal. El pibe de barrio es como que le habla del asado con cariño, con amor, y habla en diminutivo. No sé bueno, por es qué. Bueno, es que eso está. Ejemplo, mi papá todos los domingos hace el asado y es religioso, o sea, no podés no estar en el asado el domingo familiar. Para mi papá es el momento de su semana de protagonismo, tipo, con la bandeja sale la tira, chicos. Con orgullo. Claro, es un hijo el asado para el asador. Totalmente. De barrio y que te vienen los amigos a comer el y asado. Y por eso a lo mejor usa el diminutivo para referirse al asado, porque justamente es un hijo. Bueno, puede ¿no? ser asadito. La claro. personita. Puede ser la por personita. Eso. ¿Qué lo enamora a un chico de barrio? Lali, te pongo al tanto. Hubo mucho debate sobre qué lo enamora. Pues yo digo que al pie de barrio lo enamora que la mujer le hable de una línea de 4. Con 2 laterales que se proyecten. ¿Pero con quién sale? No. Bueno, no se puede ser, puede pasar. Con razón Maradona se enamoró de la Rochi. Que es ahora ahí está, ahí está. Para mí, al pibe de barrio lo enamora que le cocinen una buena tortilla de papa babe. Una buena pascualina. Una buena pascualina, eso lo enamora. ¿Pascualina de qué? ¿De dulce de membrillo? No me pidas información culinaria, yo solo digo pascualina. Pascualina no es de dulce de membrillo, estás confundiendo con pasta frola. No, es como la tricolor. Pascualina es la selga. Alejandra. Pero pará, yo había entendido la otra, pasta frola. Pasta frola es más de barrio que la pascualina. Al chico de barrio le gusta la chica que sigue las doctrinas de su madre y su abuela. Totalmente. Quiero decir, tiene la misma manera de casarse y los hijos y la cosa y el sueño de Susanita. La Susanita es de barrio. Sí, totalmente. De esa persona se enamora. ¿Cómo te estás enamorando? Me estás mirando raro. Mirá, me están pasando cosas. Quizás si notan un brillito en mi mirada... Trato de disimularlo, sí. A veces no puedo, a veces no me sale. Claro. Pará, todo esto que estoy diciendo no soy yo, quiero que lo sepan. Yo soy de barrio, diría Ventura. ¿Cómo me doy cuenta, Lali, si mi barrio... Sigue manteniendo la esencia del barrio? Porque pasa ahora mucho que se construyen torres, ya no hay más baldíos. El almacén de la esquina de Don Roque.
¿Cómo querés que no me enamore? ¿Cómo querés que no me enamore, Alejandra? Si sigue el almacén en la esquina, que igual es carísimo. Es carísimo. La inflación. Sí, sí. Lali, vos estuviste escuchando el programa, no me jodas. No, te juro. ¿No estuviste escuchando el programa? Cuando venía para acá, hablaban de esto, ¿no? ¿Cómo no. El almacenero que atiende en el almacén de tu barrio? Bueno, puede ser un don, algo, si es un señor muy grande, seguro. Si no, doña, mujer. Si no, doña. Yo, por ejemplo, tenía Chela en la esquina de mi casa. Chela. ¿Por qué habías en pasado? ¿Ya no está más Chela? Chela tenía Ignacio. 149 hijos. Muchísima gente había adentro siempre. Había una barra de Boca. Ahí. ¿Te pidió Chela que te saques una foto con ella? No, para tenerla ahí. Chela la tenía cuando yo era muy chiquita, todavía no. Ah, y pero después, cuando eras más grande, que vos ya estabas trabajando en la tele. Sí, sí, estaba siempre la... ¿Está sí, pero de un lado como si fuese un tío. Casi lo bebían como una cosa de... Ah, bien. Ella que vive en mi cuadra... Claro, llegó. A mí mira, me quería comprar la yerba. Claro, claro, pero no de un lado cholulo porque me conocían de estar jugando en la vereda y ya desde chica. Además del almacén de Chela, también tiene que estar el afilador. Sí. Que pase... Sí. Pero no conoces... Ese es el que pasa en el parlante. Sí, pero no conoces 8 a.m. del domingo. Sí, pero no conoces el nombre del afilador. ¿Puedes pasar 3 de la tarde? No, no le conoces la voz a la afilador, porque eso que sale de ahí no es una voz. Con la armónica. La armónica, sí. Sí, que no se llama armónica, tiene otro nombre. Ahí está. Pasa con eso. Está el borracho de barrio. Sí, Rulo. ¿Rulo? En Parque Patricio estaba Rulo, que era hincha de Huracán. Y estaba siempre en la casa de Caseros y La Rioja. Y Rulo estaba siempre borracho. Rulo siempre estaba. ¿Cuántos años, Rulo, más siempre o menos? Siempre entonado. ¿Eh? Más o menos, Rulo. No, es que ya no sabías. Ya, no, Rulo podía tener 120 o 12. O sea, es inofensivo ese borracho. No, y se charlaba con Rulo. Y ¿qué hace Rulo? Hola, ¿cómo te va, Lali? Sano, algo sano, pero... Rulo era un gran tipo, disculpa. Pero 12 del mediodía borracho, 5 de la tarde borracho, 3 de la mañana borracho. Mañana estaba siempre ahí, sí. Está bien, Rulo, en cada barrio tenés un borracho. Sí. Y también tenés una señora, ya ha entrado una señora mayor, no grande... Que no sabe quién es el presidente de la nación, no. Pero sabe que Beto y Estela están pasando una crisis matrimonial. Por un mal momento. Están pasando un momento malo. Sí. Si vos tenés en tu barrio el almacén de Chela, a Rulo el borracho, ese es un barrio, mantiene la esencia de barrio. Claro, muy bien, muy bien. Sí, sí. Siempre hay una... Se me ocurre un Esther que te cuenta todo lo que pasa en la cuadra. Todo, te pone al tanto. El pibe de barrio... Yo la tengo a Yoli, a la amiga de mamina. ¿Te cuenta todo? Yoli, sí. Pero vos contás todo también. No, pues yo no conozco, no conozco a la... No te olvidas los nombres. Me olvido de los nombres aparte. Pero viene Yoli y me dice, ¿viste Carlito? Se le da... No sé quién es, Yoli. Pero ¿cómo no sabés, Carlito, que se mudó con no sé quién? Te habla de mucha gente que no conoce. Claro, y me pone al tanto. Es cierto, siempre hay una persona que... El pibe de barrio tiene un programa de televisión favorito. No es Tinelli, no es Intrusos, no, no es Infama. ¿Cuál es? No, tampoco es una serie internacional. No. No, serie internacional, el pibe de barrio no te mira. No sabe. Todavía tiene el VHS, el pibe de barrio. El pibe de barrio tiene un programa preferido y es Mundo Whisky por Canal Metro, domingo 12 de la noche. Ese es el programa favorito del pibe de barrio. Pensé que iba a ser un carburando. También podría ser un carburando. Un domingo que el garage. Carreras, claro. Los fierros, ¿viste? Los fierros, esas cosas que a mí me tira el motor. Puede ser también. Y te recomienda porque enganchó un día el Mega Estructuras ahí en Quiche. Ese programa es buenísimo. Sí, uno te dice, uno que no sé qué hace. Megafábricas. 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 ¿Benjamín es un pibe de barrio? Sí. Somos muy diferentes de crianza. No, perdón, no de crianza, sino de barrios totalmente. Él en el norte, yo en el sur de la capital. O sea, muy otras cosas, pero el barrio siempre... Donde sea que esté el barrio siempre es lo mismo. Él tenía su chela, tenía su... Pero en otro barrio. Dentro de un rato tengo chismes, pero con Lali Espósito. Sarasa, en la tarde de la Cielo. Mucho. El 19 de abril te voy a ir a ver al ópera, vas a brillar como siempre. Te amo mucho, me llamo Flor y nada, te amo mucho. Cuánto amor en el mensaje. Flor, tengo una buena noticia para vos y para todos los que quieran ir a ver a Lali Espósito. ¿Agregamos función? Se agrega función el día 20, al día siguiente, el domingo 20, a las 8 de la noche. Ya van a estar las entradas en ticketek.com.ar. Sí. De verdad quiero decir que
es me llena de emoción y de orgullo, no solo por mí, porque esto tiene mi cara y mi nombre, pero no soy solo yo, hay claro. unos músicos muy capos, productores muy capos que confiaron en este proyecto. Como te contaba antes, es independiente. Así que tener la posibilidad de, encima que nos damos el lujo de hacer una ópera, agregar, sí. y eso no es más que gracias a la cantidad de chicos y chicas que fueron a buscar su entrada y que llenaron el 19 y abrimos el domingo 20, que también ojalá vayan todos los que no habían conseguido para el 19, o repita el que quiere repetir claro. el show, pero nos pone muy felices. A mí particularmente, no sé si caigo, lo estoy hablando con vos ahora, pero es como, sí. yo me enteré antes de llegar a la radio que se agregaba el 20, así que nada, los invito a todos a la ópera y les quiero agradecer a todos los que generaron esta movida, lo hicieron tan grande que tuvimos la... el pedido de agregar otro, y para nosotros fue como, ¿en serio podemos agregar otro? Para, ¿Cuándo empezaste con la venta de entradas? No, a las 48 horas se había vendido casi todo el disco. ¿Todo? Y mira si o sea, se a la semana vendimos completo el primero, y estaba todos los... había mensajes pidiendo que ¿te vas fijando vos o preguntás cómo viene la venta? Me cuentan. Sí, Vane, no me dejas mentir. No. Tenía como tanto miedo al principio que no quería ni preguntar, quería claro. que me cuenten. Mirá y, si se agrega una tercera hora. Y a las 24 horas de haber sacado las entradas me dicen, sí. hay, tipo, yo te dijera, 980 vendidas. Wow. Fue como... ¿Cuántos entran en el ópera? 1700 y algo. ¿Qué te pasa con los gritos de la gente? Ah, es un audio hermoso. Es un buen audio. Sí. Más llamados ahora. Hola, Lali, soy de Venezuela. Te amo mucho. Por favor, algún día ven a mi país. Te sueño con mucho, es mi gran sueño conocerte. Oh. Por favor, te lo pido de corazón. Te amo mucho. Venezuela. Se abre el mercado latinoamericano, te lo dije. Qué hermoso. Te lo anticipé. Muchas gracias, muchos besos a Venezuela, que siempre me escriben de Venezuela. Hola. Hola, Lali, me llamo Malena Suriani, tengo 13 años. Me gustaría que mandes un beso, te amamos un montón, gracias por todo lo que haces por nosotras, todo el trabajo que haces, y estamos re orgullosos de tenerte como ídola. Un beso. Ay, qué divina. Muchas gracias. Gracias. Con la ídola, te mando un beso. Con la ídola de ustedes, con la actriz, con la cantante, con la bailarina, con la novia, con la hija. Vamos a seguir hablando un rato más en Sarasa, Lali Espósito. Sí. Son las mejores producciones de la vida. Claro, claro. Pero sí, escucho mucho hip hop, me gusta mucho el rap. Mira. Por eso escucho mucha música americana, quizá. Sí. Me gustan mucho los raperos de allá. Me encantan las cantantes solistas. Me gusta Rihanna, me gusta Beyoncé. Sí. Así con ese look más rudo del falso Bronx, pero que me encanta musicalmente. Entonces. Recién fuera de micrófono estábamos hablando de lo que fue el suceso de Casi Ángeles en el mundo, ¿no? Estabas hablando de Israel, lo que era. Entonces le preguntábamos con Malena, ¿cómo hacías para no subirte, viste, a esa cosa de estrellato que tenía la banda, el grupo? Y vos contabas que, bueno, llegabas y tu viejo, ¿qué te decía cuando te sacabas las medias? No, sí, siempre. Llegaba de ser un Beatle. Claro. Con la seguridad del presidente y sí. la Mossad y no sé qué. Y llegaba y mi mamá me decía, mira, yo te dejé las medias en el pasillo como las dejaste antes de irte, no te las pienso tocar. Vas al pasillo a llevar. O sea, esa realidad es la que a uno lo salva. Claro. En algún punto. Porque sos muy joven, de verdad puedes pensar. O sea, de verdad te puedes confundir. No, y de verdad, laburábamos mucho, de verdad nos ganábamos lo que nos pasaba. Pero yo también veía que no podía obviar el hecho de que había una maquinaria funcionando con o sin nosotros, de los mejores en este rubro en la Argentina, que eran Gustavo Yankelevich y Cris Morena. O sea, cómo sería muy nabo de parte del actor joven que está disfrutando de esa maquinaria para hacer lo que le gusta. Pero yo no podría decir que es por mí. Por supuesto que uno le pone su impronta, su carisma, su no carisma, su no ángel, pero... Y ahí funcionas vos y funciona tu personaje, pero lo que pasaba en otros países y con la venta del programa y los discos y era toda una gran locura, yo siempre vi de adentro el trabajo que se hacía, entonces siempre... hice responsable a quien tenía que ser responsable y yo disfrutaba de lo claro, que tenía que disfrutar. Obvio. Ahora, en el medio de esta gira y todo, vos te pones de novia con Peter Lanzani. Exacto. ¿Y tu viejo qué decía? Pues ahí no tenía control tu padre. Ustedes no, ahora afuera. No tiene control. Bueno, pero ahora tenés 22. Momento, sí. Bueno, por eso no tiene control. No, pero vos estabas afuera sí. con el noviecito. La nena, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Y es que la primera vez que me fui de viaje de trabajo tenía 12. Pero pará, ¿con Peter Lanzani a qué con edad? Peter, bueno, de los 14 a los 18. Ay, Alejandra, ¿cuántos años? Por eso, ¿entendés? Me pongo en la mente de tus viejos. Vos te vas... Pero vos sos muy chapada a la antigua igual. No soy chapada a la antigua, pero estás en Israel con tu novia. Seguro que lo pensaba, olvidate. Y ella lo hacía, obvio. Bueno, y uno siempre se cruza de cuarto.
Uno es adolescente, ¿o no? ¿A qué edad, Lali? Pero aparte nosotros teníamos seguridad en el pasillo. ¿Y cómo hacías? Y... ¿Cómo hacías? No, eso queda en la intimidad. Pero no, pero digo, nosotros éramos adolescentes. Imagínate un grupo de dos gente joven. Que la todo el tiempo. Igual la gente piensa que éramos más, tipo, sacados de lo que de verdad éramos. Estábamos muy de novios. En un momento todo el elenco estaba de novio con alguien. Claro. Y del elenco, todos muy susanos. Sí. ¿Y cómo quedó tu relación con él? Maravilloso. ¿Son amigos? Mal. Encima ahora va a ser lo de Fuerza Bruta. Sí, que va a trabajar. Y me alegra tanto porque es un pibe tan buena persona, tan de buscar desafíos todo el tiempo. Se animó a hacer comedia musical cuando no es fácil salir de el prejuicio que hay hacia los actores de Cris Morena. Sí. Entonces... Él no le importó, hizo un montón de cosas. Yo siempre estoy ahí viéndolo, disfrutándolo desde la platea. Y él lo mismo, él me va a ver a mí. Yo le conté lo del ópera, se puso muy contento. No, lo quiero mucho, muchos años de compartir. No solamente haber sido novios, claro. Compartir mucho trabajo, mucho viaje, claro. Nos conocemos mucho de chiquitos. ¿Y con Violeta qué te parece que esté? Hay diferencia de edad ahí. Mi idea, yo soy Hilda Bernal al lado de ella. ¡Claro! Ella, ¡por eso! No, ella no, es una nena. Divina, divina. Y eso es una pareja re linda, me parece. Sí. Bueno, vos estás re bien con Benjamín. Yo estoy de novia hace 4 años. Estás re bien. Sí, re contra bien. Donde ahora, el público recién ahora está descubriendo lo que es Benjamín, que ¿viste? Se están sorprendiendo. Un talentoso. Sí. Yo lo miraba mucho. Pero... yo era fan de En su cara me sueño. Sí, es que él es muy, muy talentoso, pero viste cómo pasa a veces en el mundo de la tele, que te llaman para un personaje muy puntual. Claro. Y él tiene una cara así que siempre llaman medio para ser del malo guacho, y él es más bueno. Claro. Y de verdad es muy talentoso con la música, es un gran imitador, pero bueno, imitaba en los asados con los amigos, o sea, nadie sabía que él tenía esa capacidad, y es de verdad muy bueno. Toca todos los instrumentos, canta, Vanessa no me deja mentir. ¿Y por qué no está en tu banda? ¿No le propusiste? Él está haciendo su propio proyecto, que lo sacará cuando él crea que ya es el momento. Okay. Pero él hace muchos años que viene con su música y buscando los músicos y los productores que a él le gusten para hacerlo. ¿Se viven juntos? No. Todavía no. No, está, pero estamos muy bien, sí. Claro. Muy bien. Lali, recordemos entonces, 19, 20 de marzo ahora ya. ¿Viste? 20. A la venta ya están las entradas para el 20. 19 y 20 de abril. Ah, de abril. Yo estoy tirando de marzo. De abril. No, vas a agregar... Es que el 21 de marzo salía el disco, ahí está. Ah, por eso me confundí. ¿Vas a agregar otra fecha entonces? Vos estás loca, dos. Sí, prepárate para tres fechas, acordate. No sé, acordate. Hay que ver qué pasa, porque no es una fecha fácil, ¿eh? 20... Domingo 20, domingo de Pascua. Sí. No es una fecha fácil, pero no queríamos. Al contrario, viene gente dejar de afuera. Sí, pero bueno, también se va, es fin de semana. Es un desafío. Todo este proyecto es un gran desafío. ¿Crees que apostemos? ¿Apostamos? ¿Crees que apostemos? Si agregas una tercera. Si agregas una tercera. Lo que más fecha... deseo del mundo es que se llene, bueno, también el. ¿Para qué el apostamos? Domingo. ¿Traes a Benjamín? No, digo. ¡No, chicos! ¡Oiga! ¡A que te imiten! No, ¡claro! ¡Claro! Para volvés, si llegas a hacer una tercera fecha, sí. Termina la tercera fecha y volvés a casar esa, al piso. Y quedamos así. Con más tiempo. Quedamos así. Dos horitas, aunque sea. Quedamos así. Muchas así gracias. Así la trae a Lunita. Claro. Gracias por la confianza, gracias. Lali Espósito hizo Sarasa con nosotros. Gracias, un placer. Gracias, Lali. Lo más. Estás escuchando.